Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su octavo programa Prevenir es Salud. Un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. También en este programa hablamos sobre la medicina natural y las terapias complementarias que desde el año 2014, el año 2015, si no me equivoco, implementa el buen gobierno sandinista como una alternativa a la medicina convencional en los centros y unidades de salud del país. El día de hoy vamos a hablar sobre las afectaciones virales y la importancia que juega la medicina natural, la fitoterapia, por ejemplo. Muy interesante, ¿verdad? Para prevenir y también para curar. Para hablar de este tema hemos invitado a la licenciada Belkin Mora, quien es responsable o parte del equipo médico de la Clínica de Medicina Natural de este Centro de Salud Altagracia. Bienvenida, licenciada. Nos vamos a saludar. Mucho gusto, soy la licenciada Mora. Pues yo soy la fitoterapeuta clínica del Centro de Salud Altagracia. Soy la encargada de también llevar a cabo el seguimiento de los pacientes con procesos virales. Pocas veces se dan procesos virales por fiebre. Entonces, los procesos virales se generalizan diarrea, enfermedades respiratorias, porque también son procesos virales. Unos son pasajeros, otros se vuelven ya con el tiempo, cuando no son tratados, ya se vuelven consecutivos y en muchos casos ya no van a ser virales. Ya pasan a la otra fase, que sería causado por algún honguito, alguna bacteria, que ya no estaría enfrascado dentro de los procesos virales, sino ya otro nivel más alto. Precisamente ahorita también nos encontramos con algo viral, no precisamente el coronavirus, pues, porque gracias a Dios en nuestro país no ha entrado, y ahorita a mediodía lo reafirmó la Organización Panamericana de la Salud, que no hay casos de coronavirus en Nicaragua, ante las especulaciones de algunas personas, las redes sociales, medios que siempre buscan el amarillismo, la preocupación de los nicaragüenses, pues gracias a Dios no hay. Pero sí hay cuadros gripales, de la gripe, pues por virus. Sí, el virus que generalmente siempre se encuentra en esta temporada del año, enero, por el polvo, por los vientos. Sí, por lo general ahorita con el clima que no favorece para los procesos virales, siempre en las unidades de salud se nos están llenando con enfermedades respiratorias, pero son producidas por un factor predisponente, un virus pasajero. También puede ser acompañado por fiebre. Ya estamos hablando ya no de un proceso viral, ya es una faringoamigdalitis, una amigdalitis aguda. Entonces ya eso hay que destacar que ya no es un proceso viral, ya es otro nivel de atención donde requiere antibióticos. Los procesos virales se manejan en primera unidad y se pueden curar fácilmente cuando están empezando en su primera fase con medicamentos naturales. Entonces, sí, si estamos hablando de un proceso viral por una enfermedad respiratoria, lo podemos tratar muy fácilmente con té de orégano, tecito de yantén, que es muy bueno, es un antiséptico natural que te ayuda a abrir los alveolos y te ayuda a desgarrar lo que le llaman la flema. Así es. Le dicen que mi niño no puede desgarrar, que mi niño no puede sacar la flema, que mi niño se le escucha como gatito. Entonces, esa disnea y esa sibilancia que se siente cuando ocultamos a los pacientes, entonces lo podemos contrarrestar con el té de yantén, que solo tenemos en todas las unidades de salud, en las clínicas de medicina natural y terapias complementarias, que se le brinda gratuitamente. La persona bien puede entonces ir a la clínica de medicina natural y pedir el yantén. Así o el orégano. Sí, claro que sí. Se le brinda el fitofármaco, que es la planta. Claro, primero tiene que pasar la consulta. Claro que sí, mediante un proceso de, se le hace inspecciones, a revisar al paciente, si en verdad es un proceso viral o ya es otra segunda fase. También se le orienta a usar la plantita viva. Yo hago énfasis en eso, en utilizar la plantita viva porque es la que tenemos en el patio de nuestra casa, que no tiene costo, porque no vas a pagar en la pulpería, en la farmacia, ni nada de eso. Yo solo vas al patio, cortas y lo realizas. De forma de infusión, no es de cocción. Sí. Mire que ese orégano, licenciada, crece tan rápido, usted lo siembra en el patio de la casa.
Claro. Y hasta sin necesidad de regar, él crece. Sí. Y se expande. O sea, es algo tan fácil que nosotros podemos hacer en nuestros hogares, sembrar orégano para hacer estos tecitos que nos pueden aliviar un simple virus de cuadro gripal, sí, como el que anda ahorita, pues. Sí, de hecho, pues, hay diferentes tipos de orégano. Hay orégano de arbusto, hay orégano también para la comida, que es meramente de proceso de agua. Él, aunque esté en un clima muy pesado, muy caluroso, él siempre se mantiene fresco, porque en sus plantas y en sus ramificaciones contiene propiedades de agua. Son los que se le llaman aceites esenciales de la planta. Entonces, ahorita como se nos aproxima una temporada de procesos virales respiratorios muy fuerte, que el clima te dije que nos favorece, es muy importante tener este tipo de plantita. Al zacate de limón, muy bueno por sus alveolos, que ayuda a mejorar la parte de la respiración. El yantén es muy bueno. Si tenemos tos y las personas no pueden respirar, que muchas veces lo están confundiendo los síntomas con otro tipo de enfermedades, no puedo respirar, tengo tos, tengo calentura, tengo esto. Entonces ya dicen que están sugestionados y creen que es otra enfermedad. Ya hasta lo relacionan con el coronavirus. Exactamente. Todo lo que se dice en los medios de comunicación. Así es. Entonces no hay que caer en ese tipo de mala información. Lo que tenemos que utilizar en nuestras casas es plantitas relajantes y expectorantes. Podemos hacer la combinación de la salvia, que es relajante, y el orégano, que es expectorante. O salvia y zacate de limón, que también es relajante y expectorante. Yo me acuerdo que antes ocupaba mucho el eucalipto. El eucalipto todavía es... El eucalipto sigue siendo una planta muy medicinal, muy excelente. Más si lo combinas con miel, porque la miel es regeneradora. A veces los niños, de tanto toser, empiezan a sangrar. Porque se les revientan mínimos vasitos de la, por decirlo así, de las amígdalas, del torrente digestivo, de la parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacen demasiada fuerza para toser los niños, empiezan a reventarse esos vasitos. Y por eso miramos los esputos, las secreciones con sangre. Ay, mi hijo, dicen las madres, he escuchado esa, se reventó por dentro. Entonces, hay que ver bien y guardar la calma. Utilizar el tecito y luego llevarlo a la unidad de salud. Porque nosotros somos las primeras que tenemos la conexión. Las madres con los hijos, y tenemos que utilizar la planta correcta. Usted dijo algo muy importante que vale la pena recalcarlo, ¿no? Y es que el inicio es bueno tratarlo con la fitoterapia cuando el virus está iniciando. Así es. O sea, si por ejemplo a mí en esta noche, Dios quiera que no me vuelve la gripe, por ejemplo, yo inmediatamente tengo que tener algo a mano, a fitoterapia, para tratarla. Que va a ser más fácil que dejar pasar, por ejemplo, un día, dos días. Sí, de hecho yo recomiendo siempre a las madres, hago énfasis en las madres porque son los que tenemos muchos niños. Entonces, hago énfasis en ellas porque tenemos que tener un botiquín de plantas medicinales preventivo. Entonces, tenemos que hacer... como decir, esta plantita me sirve para esto, esto, el otro, porque no vamos a correr a esa hora a la unidad de salud o a la farmacia y tal vez nos queda muy largo. Tenemos que tener la planta al alcance de nuestra mano. Entonces, son métodos profilácticos también. Pueden utilizarse como métodos profilácticos y para estimular nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la capacidad que tiene el ser humano para defenderse de las enfermedades. Lo podemos mejorar con la calahuala. La calahuala, esa plantita, es muy difícil de encontrar. ¿Es como preventivo? Sí, es dirigido para el sistema respiratorio, para el sistema inmunológico. Entonces, es la calahuala, nos va a ayudar a disminuir el potencial que tenemos. ¿Calahuala? Sí. ¿Lo encontramos en nuestro país? Sí. En lugares de zona fresca, en el norte. Pero en las unidades de salud hay una tintura que está dirigida para las enfermedades inmunológicas, las enfermedades del sistema inmunológico, que es tintura de calahuala, dosificado. Y para las pacientes que en verdad lo necesitan, pacientes de la tercera edad, niños mayores de 10 años, entonces se puede indicar. Pacientes recurrentes con enfermedades respiratorias, se puede indicar. Y podemos utilizar la planta de calahuala. Calahuala. Sí. Interesante. Licenciada, vamos a hacer una pausa. Me parece, cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre este tema, sobre las afectaciones virales y la importancia que juega la medicina natural,
tanto para la prevención como para el tratamiento o la curación de estas enfermedades. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Olas, hoy es con conchas de tortugas, con algas y peces. Este amor nació con un nuevo destino, siguiendo la huella del amor divino. Reggae de coco para vos, reggae de coco. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Las aves tejieron el cielo encendido hoy, hoy. Y en la selva, en el silencio, construyen su nido. Con conga, quijongo, maraca y cencerro. Cencerro. Bailamos la danza en el aguacero. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Woman, continuamos en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre las afectaciones virales y la importancia que juega en esto la medicina natural, es decir, la fitoterapia. Estamos hablando de este tema con la licenciada Belkin Mora, quien es parte del equipo de médico, el equipo de licenciadas que trabajan en la Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias del Centro de Salud Altagracia. Licenciada,
Una vez que lo viral, por ejemplo, y suele pasar muchas veces, en el caso de los niños, porque ellos siguen jugando con tierra, andan tocando de un lado para otro, entonces a veces lo viral se transforma en algo infeccioso, bacteriano. Y la medicina natural, la fitoterapia, se puede seguir aplicando. Sí. Cuando esto ya es infeccioso. Sí, claro que se puede seguir aplicando de un método paralelo, siempre utilizando las indicaciones del médico con el antibiótico o las recomendaciones que el médico le manda, puede utilizar antibióticos naturales que no tienen ningún efecto secundario o ningún efecto adverso con el que le manda el médico. Siempre y cuando cabe recalcar que si las enfermedades pasan de un proceso viral a un proceso infeccioso, quiere decir que se le dio mal manejo en la primera fase. Ya sea porque no se cuidó al niño, ya sea porque no se tomó el medicamento en tiempo y forma, o el niño las manitos siempre las anduvo sucia, a la mamá se le olvidó una dosis. Hay que recalcar que el medicamento se le manda cada 8 horas, entonces quiere decir que hasta las 8 horas ese va a servir efecto. Necesita tener un efecto prolongado para tener la curación adecuada. Vale destacar que algunas... Por ejemplo, algunos padres de familia apenas miran que ya el niño está bien. Suspende le todo. Le mandan a la chingada los medicamentos. Sí. Y eso no debe ser así, pues hay que ser responsable. Sí, suspende. Suspenden todo porque ya lo mido bien, ya está ahí nomás. No, hay un proceso viral que tiene su tiempo, su determinado tiempo de fase de incubación en el cuerpo. Si no se le da la determinada seguimiento durante el proceso de incubación, la fase de transición, porque todas las enfermedades virales son pasajeras en el cuerpo. Si no se le da el debido seguimiento, estas ya vuelven a ser un proceso infeccioso. Ahora, hablemos, cuando hablamos también de lo viral, no solo nos referimos a los cuadros respiratorios, como las afectaciones en la garganta, también hay afectaciones por diarrea, esto es muy común. La EDA. La diarrea. ¿Qué tipo de medicina natural o fitoterapia se puede utilizar para tratar esto? Sí. Me imagino que también, así como usted dice, en la fase inicial es mejor aplicarla. Sí, cuando se está empezando una diarrea, lo más importante es la hidratación del paciente. Determinar qué comida ingeriste, qué fue lo que te hizo daño, hacer el estudio clínico y mantener buena hidratación. Esto se puede utilizar en casa con el agua de arroz. El agua de arroz se ha utilizado de años, desde las abuelitas y todo eso. Ya es un mecanismo ancestral, le digo yo, porque viene de conocimiento de tu abuelita y después hasta la fecha. Entonces, el agua de arroz se utiliza para hidratar al paciente. En dado caso que no tengamos un suerito oral, lo podemos hacer casero. Pero si la diarrea persiste, entonces tenemos que ir a la unidad de salud, pero con buena hidratación. Las diarreas se descompensan y ya son mal manejadas desde un inicio, que el paciente no acude a la unidad de salud desde la primera, segunda evacuación. Entonces ya dicen, van a la unidad de salud, he tenido tantas evacuaciones, ya con un grado de deshidratación, y ahí es donde se descompensan los pacientes. Entonces el primer manejo es la hidratación. Luego acudir a la unidad de salud para el suero oral y determinar si es por virus, por bacteria, etcétera, etcétera. Se puede utilizar también plantas naturales como el apazote, cuando tenemos demasiados parásitos, como les dicen las mamás. El apazote es muy buen desparasitante. Lo podemos consumir también como forma preventiva, ajo licuadito con naranja. Por tres naranjas que utilicé, el jugo de naranja, es un ajito, licuadito, lo colá y eso te lo puedes tomar. Preventivo para desparasitar a los adultos, siempre que sean mayores de 10 años porque tienen el sistema hepático completo. Pero ya cuando hablamos del proceso en sí, la diarrea, importante la hidratación. Puedes tomar el apazote, pero en té, mientras llegas a la unidad de salud. Ok. Licenciada, también hay que poner énfasis en esto de la diarrea, y no dejarla pasar. Hay personas que, padres de familia, incluso adultos, que el niño pasó todo el día, no lo hidrató y no lo llevó al médico. Y eso no debería de ser así. ¿Qué consecuencias traería que dejemos pasar que un niño tenga diarrea por 24 horas, por ejemplo? Hasta la muerte. Pensando que
es una mala digestión, o que comió algo y que se le va a pasar. No. Sí, mira, si tu niño ya tuvo más de 24 horas con diarrea, ya estamos bajo un signo de deshidratación. Ya empezás a deshidratar a un niño desde la segunda evacuación. Uh-huh. Entonces, vos tenés que acudir a la unidad de salud inmediatamente que el niño tiene diarrea. No tenés que esperar ni 4, 5, 6 evacuaciones, ni 24 horas. A las 24 horas, muchos niños sin la adecuada hidratación fallecen. Y ya cuando van a la unidad de salud, uh-huh, ya es demasiado tarde. Y es ahí donde vienen las consecuencias, por decirlo así, y problemas tanto para la unidad de salud que la atendió y para el padre de familia, porque ya no va a atender a su niño. Entonces, se le tiene que dar un buen manejo desde el que el niño presenta los síntomas, porque cuando ya llega al centro de salud ya es demasiado tarde. Ahora, las terapias complementarias, como la medicina natural también va a dar las terapias complementarias, ¿se puede utilizar la terapia complementaria en enfermedades como... enfermedades virales como la gripe, la diarrea, o no? Sí, sí se puede. Cuando tenemos una tos, una gripe, se puede utilizar la parte de terapias naturales con moxa. La moxa es una ayuda a expectorar, a relajar y a disminuir la sibilancia. Cuando los pacientes se encuentran demasiado agitados, demasiado con sibilancia, dificultad para respirar, entonces se le hace una terapia que se hace en la clínica de medicina natural con moxa, con los puritos de Artemisa, que el proceso se llama moxabustión. Entonces se les ayuda a mejorar la respiración, a calentar en la parte donde le duele y se hacen puntos energéticos para ayudar a mejorar el sistema inmunológico. Hay ciertos puntos energéticos de nuestro cuerpo que eso ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Acordémonos que es el que se mira afectado cuando estamos bajo un proceso viral. Okay. Le agradecemos, licenciada Belkin Mora, por su valioso tiempo. Hay que fomentar este saludo. No lo hacemos por prevenir, usted sabe, las enfermedades respiratorias, así que mejor saludar de larguito. En este caso, yo anduve enfermo, la puedo pasar a usted. Ajá. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, mejor saludarnos así, de esta manera, en esta etapa en que las enfermedades virales andan penetrando en nuestros hogares. Utilizamos mucho cítrico. Le agradecemos, licenciada, le agradecemos también a amigos televidentes su fiel sintonía. Le esperamos el lunes a partir de las 3 de la tarde, si Dios lo permite, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.